En este cuadro de Pere Villamil sobre Covadonga, pintado hacia 1850, quiero emplear una metáfora romántica y para mí se conjugan perfectamente el terror de la escarpada peña y la invisible dulzura de la plácida ribera. Es que nos dicen con frecuencia que Villamil es un romántico, y un romántico tardío ya un poco respecto a lo que se está haciendo en Europa, porque efectivamente cae en lo que es un romántico propiamente hablando, el paisajismo, o sea, el paisajista, ¿no? Pero hay que pensar que ya hace años que, por ejemplo, Delacroix pintó La libertad tirando al pueblo, que los paisajistas ingleses han enseñado ya a Europa un tipo de paisaje distinto. Entonces, podríamos hablar de entópicos, ¿no? El tema de la historia medieval, de la gesta heroica, y eso lo hace pues de una manera un poco, si quieres, cuidada, compasada, minuciosa, cuando un romántico, pues, no sé, lo entendemos un poco como un alarde de color, un movimiento compositivo, que en ese sentido Villamil parece que esté un poquitín a la manera de los románticos, ¿no? Un poquitín amanerado en sus realizaciones. La geometría del cuadro está íntimamente ligada al dibujo. Es un dibujante perfecto, dibuja quizá con una convencionalidad muy fuerte, pues hay que entender que lo representado se manifiesta más que la representación. Quiere decir que no le importa la representación, la hace de forma convencional y reparte todos los movimientos de las masas, de las líneas, la reparte de forma totalmente violenta y emotiva. Lo que va hacia allá deja una abertura otra vez para producir esa desazón muy propia del romántico. El valle no se ve, se ve una montaña, incluso el cielo también es para arriba, se sospecha infinito, lo mismo que el valle para abajo. Todas las líneas del cuadro contribuyen a penetrar en la naturaleza, esa naturaleza que elige, yo creo que de forma bastante, bastante tópica. O sea, es un hombre absorbido por una idea de la época que vivió y amó, yo creo que el romanticismo, y lo expone de manera muy clara. Me encanta, qué duda cabe, la gama de color, ese color ocre dentro de los calientes, que me recuerda bastante a la obra de Carlos Haes, el maravilloso holandés que pintó tanto los Pirineos, los picos de Europa. Y bueno, pienso que sobre todo el cuadro me llama la atención ese claro oscuro que va hacia el chapitel donde recibe luz, y también ese ángulo recto que forma el camerín, que es una casi una diagonal y que produce, bueno, te lleva, digamos, en vez de orientar, digamos que la vista se pudiera ir hacia los montes, a donde ves el cielo, pues no, por razón de posiblemente de lo bien conseguido, pues uno se va hacia el túnel que avanza hacia atrás. Luego no hay una oscuridad, hay una luz tenue, encantadora, y yo que visité el lugar digo que es así. Bien, yo lo que recuerdo de Covadonga desde niña, pues tiene muy poca semejanza a este cuadro. Realmente, bueno, la Virgen no está como es, ni mucho menos, no es... Es que nuestra Virgen tiene ya, aunque no sea más que esa pequeña forma que se ve, tiene otra forma. Y muy peculiar que tiene la forma, el manto de la Virgen de Covadonga. Entonces, pues como un cuadro, pues sí, lo veo bonito, porque técnicamente no lo voy a juzgar, porque solo juzgo los cuadros intuitivamente, y el cuadro me parece bonito. Pero a mí Covadonga, lo que es la cueva de Covadonga, me recuerda muy poco. Yo, bueno, voy a creer, si dicen que es Covadonga, voy a creer que es la cueva de Covadonga, porque claro, también pasaron muchos años, pero no me dice a mí que esto sea... Tal como está la cueva hoy, no me parece que sea la cueva. El cuadro me parece maravilloso y lo considero como un sueño romántico. Yo lo soñaría así. Lo que más me llama la atención en este caso es que considero que el lugar natural, la cueva, se convierte de una manera alegórica y también de una manera muy real, por natural también, y por la ubicación de esta cueva en estos montes asturianos, en una catedral natural para la Virgen de Covadonga, ¿no?
y creo que esto lo da fundamentalmente esa luz que entra, tal como está tomada la perspectiva de la cueva. Me parece que es muy interesante la luz que entra de ese cielo, que deja esta luminosidad tenue, pero a la vez también muy intensa y significativa, y a mí se me antoja que ese cielo recortado por la entrada a la cueva, creo que es asturiano a la vez. En conjunto yo creo que es bastante armónico, bastante interesante dentro de lo que hay en la pintura asturiana de la época. La luz que aparece al fondo no la encuentro conectada con el ambiente de la luz propiamente del norte. Es una luminosidad un tanto falsa, pero que quizá conecta muy bien con el ambiente o la idea paisajística de los románticos, que quieren crear contrastes o luminosidades falsas o ambientes un poco extraños. Tampoco el colorido me parece muy conseguido cuando ya realmente creo que los románticos europeos habían avanzado más en este terreno de colores mucho más ricos, contrastes más fuertes, ambientaciones mejores. Conozco la cueva porque soy asturiano, soy de un pueblo de Villamayor, cerca de unos 30 kilómetros de esto. Me gusta el cuadro en general, aunque me parece que los colores de ocres en la cueva predomina más la caliza, el color gris. Esto me parecen estos cuadros de tipo de los pintores asturianos del siglo pasado y de principios de este Augusto Junquera y Álvarez Sala, se parecen bastante a este tipo y en general me gusta. A mí este cuadro me produce una sensación de inquietud. No veo las figuras. Cuando lo veo por primera vez veo un hueco, veo una sima que parece que me quiere atraer, que me quiere llamar. Luego me voy fijando poco a poco en las figuras y entonces noto otra de las características del romanticismo. Las figuras están como muy puestas, los trajes regionales se ven como demasiado, hay una figura arrodillada, pero sigo diciendo que a mí lo que más me impresiona es ese agujero, ese tremendo agujero que parece que me quiere llamar. Bueno, otra cosa también a destacar es, por ejemplo, que para resaltar o dar más importancia al paisaje, lo que hace es disminuir el tamaño de las figuras. Bueno, a mí especialmente lo que más me llama la atención es el contraste entre los dos espacios que aparecen en el cuadro. Por una parte, el espacio exterior, el cielo que da como luminosidad al cuadro, y por otra parte, el espacio interior de lo que es la cueva, que es algo también como muy romántico porque tiene algo de tenebroso en su oscuridad. A mí este cuadro lo que me sugiere es un escenario. Es como si fuera una representación teatral y con una escena, un contenido que podría ser perfectamente un tema de religiosidad popular, donde el punto central sería como el camarín de la Virgen, la imagen de la Virgen y la gente, diversos grupos moviéndose alrededor del escenario, y luego el resto de la gruta, las rocas y las paredes y la luz serían como los elementos del escenario, el elemento natural. Bueno, de ver ese cuadro, pues bueno, destaco el que al tener que pintar toda la gruta y las masas de rocas, pues Pérez Villamil es poco, bueno, da la sensación de ser poco detallista, ¿no? Porque viendo otros cuadros a la hora de pintar monumentos, pues marca mucho más las líneas, ¿no? Y ahí, pues fijándose un poco, el único momento en el que se para y determina bien los colores es a la hora de pintar esos trajes populares. Pues a mí también me llama bastante la atención pues el colorido y la gradación de colores, ¿no? Un aspecto yo creo importante al ver un cuadro es ver el contexto histórico en el cual se ha pintado. Y es importante ver que el pintor quiere evocar la Edad Media por la temática, una temática en la cual la reconquista de España empieza a darse, y también en la piedad popular que es retomada de la Edad Media después del paréntesis del Renacimiento de corte humanista. Lo que hace el romanticismo, y este cuadro es exponente de ello, es volver a esos ideales de la Edad Media en cuanto al tema que tiene origen Asturias, la Reconquista, lo mismo que esa piedad, que esa religiosidad que había en el pueblo. Bueno, a mí a la vista de este cuadro se me ocurre pensar que Genaro Pérez de Villamil pues debió disfrutar pintándolo, estar a gusto con ese tema, porque le daba ocasión
a manifestarse en algunas de las características que le eran más queridas de su manera, ¿no? De su manera de entender el paisaje romántico. Este cuadro de Genaro Pérez Villamil, en cierto modo, es complementario de otro hecho anteriormente por Reiter, en el que aparece la cueva de Covadonga tal como se encontraba anteriormente. Es decir, con una especie de gran cobertizo de madera que encerraba el espacio como si fuera un templo interior. No se veía nada desde la cueva hacia afuera. Ese espacio romántico tremendo hubiera sido espléndidamente pintado por Pérez Villamil, que precisamente en interiores de grandes catedrales ha hecho cosas extraordinarias. Un incendio en el siglo XVIII destruyó ese espacio y lo que estamos viendo en este cuadro en realidad es la reconstrucción o la readaptación de la cueva de Covadonga alrededor de 1840 y tantos, 1850, para darle una nueva dignidad. Y esto es lo que Pérez Villamil pinta, pero evocándolo desde lejos, no sobre lo que ha visto. Y una prueba de que lo hace evocándolo es que esa pequeña capilla de Frassinelli que aparece al fondo, proyectada por Frassinelli, tiene un arco de herradura, cuando en realidad Frassinelli lo hizo con un arco de medio punto. Villamil ha visto Covadonga, ha estado aquí, ha quedado asombrado por sus extraordinarias perspectivas, como él decía, y luego lo evoca, evoca ese paisaje, ese espacio, esa maravilla, desde su estudio. Entonces deforma la realidad, esas rocas no son así, esa capilla no es así, esos personajes son mucho más pequeños para darle más grandiosidad al espacio, pero lo que sí resulta es una vocación válida, una vocación que nos hace acercarnos mucho más al espíritu de Covadonga, a lo que es Covadonga, que lo que hubiera sido una reproducción minuciosa, detallada, semifotográfica. Este lugar, destruido por un incendio en el siglo XVII, fue reconstruido hacia el 1800 y pico, por otro romántico alemán llamado Roberto Frassinelli, afincado en Asturias y conocido como el alemán decorado. Bueno, Villamil quedó eclipsado en el 19, como todos los paisajistas, quedaron eclipsados pues, por la influencia que tuvo Goya y la importancia que tuvo Goya en esta época. Para mí lo que destaca sobre todo del cuadro quizás sea el ambiente natural. Bueno, yo creo que en ese cuadro más que las líneas predomina más el color. No sé, pues así a primera vista, o sea, lo que más se aprecia son esas, las líneas curvas que dan como una grandiosidad, ¿no? Y la roca que expresa melancolía del autor. Me parece, o sea, que todo vuelve a renacer y lo irreal se convierte en real, ¿no? Bueno, el cuadro para mí es principalmente todo melancolía. Es como si el autor lo hubiera realizado más con el sentimiento que con lo que en realidad es la gruta, porque no tiene ningún parecido. Para mí Villamil pues es un pintor, poeta, que yo enmarcaría en el mismo contexto que Becker. Es decir, que para mí este cuadro tiene ese espíritu de las rimas y también de las leyendas. Centrándome ya en recursos técnicos, en esa forma, por así decirlo, circular que es la cueva, evidentemente quiere manifestar cierta grandiosidad, cierto reflejo del universo. En cuanto a la roca, posiblemente quiera ser símbolo de cierta perennidad e incluso del peso de la historia. Y un tercer elemento que creo que es vital es la luz. La luz que evidentemente es poética, es misteriosa y que nos transporta quizá a un elemento que no está expresamente acentuado como es lo religioso, pero a través quizá de la luz se pueda intuir esa trascendencia, esa presencia de algo espiritual. Desde el punto de vista técnico, el pintor juega fundamentalmente con toda la gama de los ocres al negro y deja una apertura lateral para dar luz tanto en el primer plano como al fondo.
Entonces, a medida que avanzamos hacia el fondo, los ocres se van haciendo cada vez más oscuros y esto da una especial profundidad hasta el punto de que asemeja incluso una especie de espiral que estaría bastante de acuerdo con la idea romántica de vértigo, que es también muy típica de todos estos poetas, pintores, etc. Por lo demás, el cuadro no es especialmente notable, se articula con casi tres triángulos, un triángulo con alguna curva en el centro, que es donde aparece la iluminación lateral, un triángulo en la parte de arriba y otra especie de triángulo en la parte derecha. Yo creo que este cuadro desde un principio lo vimos mal porque no encontrábamos la Virgen. Aquella Virgen, claro, no se parece nada a la de Covadonga, pero resulta que ese es un hueco que por lo que se ve tenían allí también en la montaña hecho. Y la Virgen ya cuando se ve más de cerca se aprecia que está metida dentro de, no sé, un cuadro ahí pequeño que hay como una ermita pequeñina o no sé lo que es eso. Sí. La impresión que ho nel vedere questo quadro è il senso di una grande armonia dentro di un mistero, in cui la gente come alla ricerca, in cammino di qualche cosa, e con la speranza che qualche cosa incontrerà. Come dettaglio destacaría la minima apparizione della Virgen, o sea, quasi come unicamente un simbolo. Se podía citar también la fama de las antiguas peregrinaciones de los campesinos como se conoce aquí en Asturias, la Santina. Nos da un poco la imagen de, como decía, complementariamente de un ambiente regional, donde vemos a las personas que ahí están, pueblo, son pueblo, ataviadas a nivel campesino. Lo que pasa es que la escala, la relación que existe entre la figura humana y el paisaje es notoriamente pequeña. Es decir, que predomina paisaje sobre gente, que es una ecuación que luego muchas veces a lo largo del XIX va a cambiar. En este jardín de los Reyes Caudillos, al lado de la vetusta Catedral de Oviedo y muy cerca del Museo de Bellas Artes, evoco unas palabras que forman parte de un poema épico de William Blake. Abro las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Este es un principio poético donde se resume de un modo total la esencia del movimiento romántico, fundamentalmente inglés, pero que abarca todo el panorama visionario del romanticismo y de sus múltiples derivados y escuelas. Este cuadro de Genaro Pérez Villamil, pintado hacia 1850, titulado inciertamente La cueva de Covadonga, durante las obras del camarín de Frassinelli, expresa perfectamente esa exaltación de la naturaleza, esa emoción explosiva, recreando una realidad increíble con esa cueva colosal, escenario de cruentas batallas, templo venerando de la Virgen, diosa femenina, herida abierta y recogida a los pies de los gigantescos picos de Europa, donde la estruendosa cascada que se desprende de la cóncava piedra produce el discurrir alborotado del río Deva. Pérez Villamil es un pintor que nace en el Ferrol en 1887 y que muere en Madrid en 1854. Perdón, nace en 1807, quiero decir, y muere en 1854. Es un pintor
de paisajes monumentales y fantásticos. Es un pintor romántico y febril. De familia, de padre militar, en su primera juventud estudia topografía con propósitos e ideas militares y lucha, se incorpora a los ejércitos de independencia, en las guerras de independencia, y lucha contra los ejércitos llamados los 100.000 hijos de San Luis, cayendo prisionero y pasando su cautiverio en Cádiz, donde comienza a pintar y tras su liberación ya sale convertido en un pintor formado, en un pintor con una vocación directa y abandona el mundo de las armas por el mundo de la pintura y del arte. Viaja a América, está en Puerto Rico, decora escenarios de teatro con murales enormes, que desgraciadamente no se conserva ninguno a causa de los terremotos de la época. Toda su obra en América, no tenemos constancia de ella más que a través de documentos, pero no tenemos ningún documento gráfico. Regresa a España en 1833 a bordo del bergantín Amistad, entrando por Portugal y viniendo directamente a Cádiz. Ese sur, por otra parte, tierra donde románticos de todos los lugares se recogían y pasaban. Pérez Villamil ilustra la primera edición de poesías de Zorrilla. Zorrilla es otro romántico, poeta afincado y vinculado también con algunos de sus escritos en Asturias, concretamente en Vidiago, la zona oriental de el oriente de Asturias, llamado cerca de Llanes, donde escribe un poema que se llama El bufón de Vidiago. Bufón es una especie de, bueno, que hoy todavía se pueden contemplar y ver, son una especie de islotes enormes en medio de la costa, y el bufón de Vidiago es una especie de ballena que emerge del océano, donde con la fuerza del mar que entra por sus concavidades submarinas, produce una especie de sifón por donde sale por su parte superior una especie de cascada y bufido enorme de agua. Pérez Villamil es amigo de Esquivel, el otro gran pintor romántico andaluz, y a través, parece ser, de su amistad con David Roberts, pintor que trae el mensaje y trae las ideas románticas pictóricas en Sevilla, donde se conocen, parece ser que le inculca su concepción paisajística de la pintura romántica anglosajona, con esos visos y esas características turnerianas que tiene la pintura de Pérez Villamil. Pérez Villamil es un artista romántico con una dimensión bastante universal, porque en París, en el Salón de París, en 1846, expone con gran éxito y tiene un elogioso comentario crítico de Charles Baudelaire. En el año 56, un año antes de su muerte, estuvo en Gijón asistiendo a la inauguración del ferrocarril de Langreo, cuadro que pintó, y un año después de inauguración del ferrocarril de Langreo, que además inaugura la reina Isabel II, y cuadro que pinta, y un año después muere afectado de una enfermedad. En la pintura y en el tema que nos ocupa del cuadro de la cueva de Covadonga durante la construcción del camarín de Frassinelli, decía al principio que inciertamente titulado, porque hay un dato que a mí me parece muy importante y que forma parte también de la pintura romántica, que es la dimensión visionaria
no coinciden. Hay una diferencia de unos años cuando Roberto Frassinelli, llamado el alemán de Corao, el que construye, bajo la petición, en fin, en colaboración con el obispo Sanz y Forés, deciden reconstruir el lugar santo, el lugar sagrado de Covadonga, que estaba invadido por una enorme vegetación, por una gran selva, a causa, pues desde el incendio que tuvo en el siglo XVII, aquel primer lugar, en fin, toda base de madera, destruido por un fuego, misteriosamente. Roberto Frassinelli, el alemán de Corao, empieza a construir este lugar, el camarín de la Virgen, basándose en, bueno, en las ideas de Santa María el Naranco, y no empieza hasta muchos años después de haber pintado este cuadro Genaro Pérez Villamil, con lo cual yo creo que aquí hay una visión, hay un proyecto visionario de lo que va a ser de alguna manera unos años después, y sobre todo posiblemente Genaro Villamil también estaba en la idea de la reconstrucción del lugar y posiblemente tuvieron una relación o intercambiaron ideas Roberto Frassinelli y Pérez Villamil. No hay ninguna constancia, ningún documento de estos, pero es muy posible que así fuera. El alemán de Corao, Roberto Frassinelli, era un dibujante excepcional, fue arqueólogo, descubrió dólmenes, menires, construyó, hizo los primeros proyectos de Covadonga. Roberto Frassinelli se queda aquí y luego, con el paso de los años, injustamente es olvidado, hasta que el año pasado se ha recuperado de alguna manera su memoria y el lugar, donde el escenario donde él creó, donde él realizó la mitad de su vida creando su imaginería y sus proyectos. El cuadro de Pérez Villamil sobre la cueva de Covadonga es un cuadro que, no siendo de gran formato, es un cuadro íntimo, exageradamente romántico. Hay una deformación enorme de la cueva, hay un empequeñecimiento consciente de las figuras de los grupos populares. Si lo observamos detenidamente, veremos que esas figuras, aparentemente en esa colosal cueva, envueltos por esa concavidad tan enorme y gigantesca, están pintadas primorosamente. Bueno, son figuras que casi podríamos decir que son precursoras del impresionismo, con un color impresionante, unos azules, rosas, unas pinceladas tremendamente sueltas. Unas imágenes misteriosas y fantasmales, sugerencias de dos vírgenes. La exageración de la cueva y lo fantástico del paisaje, del pico, del fondo, que no existe en la realidad. Digamos que la cueva tampoco es exactamente así, sino que es una visión deformada. Esto me parece una característica muy importante del romanticismo, es decir, a partir de una realidad visual, exagerarla, recrearla y transformarla en una dimensión colosal. Y esto, Pérez Villamil es uno de nuestros grandes exponentes de la pintura romántica, y este es uno de los cuadros donde yo creo que la quintaesencia del romanticismo se encuentra perfectamente plasmado, con unas magníficas, un talento enorme de pintor y con un color impresionante. El lugar que escoge Pérez Villamil tampoco es un lugar inútil. Los pintores románticos elegían todos aquellos lugares épicos, y claro, es indudable que Covadonga, aparte de su naturaleza original, de su naturaleza salvaje, contiene una historia épica o múltiples historias épicas, y esto era también siempre un leitmotiv de los pintores románticos, pintores que buscaban argumentos épicos y mitológicos para la realización de sus obras. Yo creo que lo ha reflejado perfectamente y es uno de los grandes cuadros de nuestra pintura romántica española.